Muy buenos días, ¿cómo estás, Marcos? Como siempre, encantada de estar contigo y con su audiencia. No sé si se han dado cuenta, amigos, pero no hay autos. Las agencias de autos en toda la ciudad, y creo que no sería muy aventurado decir que todo el país y posiblemente en todo el mundo, están percibiendo una escasez de autos nuevos. Eso está generando una serie de complicaciones, porque no solamente se trata del el mercado de los autos, que es un mercado muy importante para México, somos exportadores, sino todo lo que tiene que ver con la construcción, la fabricación de dispositivos electrónicos. Ustedes saben que los autos son cada vez menos máquinas y más computadoras, y que aún el modelo más austero trae 3, 4, 5 computadoras dentro de su diseño. Y todo proviene de una crisis que se está dando en el espacio del comercio internacional, que tiene que ver con los transistores o con los chips, con estos componentes electrónicos, de sobre todo de vanguardia, los que están usando nuevos nanomateriales o que son de baja temperatura, de alto desempeño, y que son extremadamente poderosos y muy difíciles de fabricar. Resulta que desde hace para unos 20 años, quizá un poco más, 25 años, China se ha constituido como el principal productor de chips de todo el mundo. Y se había vuelto el proveedor idóneo por su alta calidad y por su bajo costo. Sin embargo, primero a raíz de la pandemia y más recientemente a raíz de las diferencias comerciales que hay entre Estados Unidos y China, ha habido una escasez de chips que ha impactado todos los mercados de electrónicos del mundo. Eso ha ocasionado no solamente escasez, sino incremento de precios y está abonando a la espiral inflacionaria que se está viendo en todo el mundo. La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar y este año lanzaron una nueva ley de ciencia en ese país, en la cual lo que se busca es crear incentivos con una inversión impresionante, 250 mil millones de dólares para investigación científica y desarrollo en esta área. Lo que buscan es regresar la autonomía, la autosuficiencia de Estados Unidos para el diseño y producción de estos dispositivos, pero más importante todavía, buscan volver a equilibrar la balanza comercial a favor de ese país y en contra de China. Seguramente China no se va a dejar tan fácil. También en este país están sufriendo una transformación, ha habido un fuerte recrudecimiento del Estado, un manotazo sobre la mesa a las grandes industrias, a los grandes capitales, como es por ejemplo el de Alibaba con Jack Ma, quien ha visto mermado su poder económico en contra de las especificaciones del Partido Comunista, que es el partido que rige ese país. Lo que vemos son dos apuestas, la propuesta democrática, la de Estados Unidos, invirtiendo en ciencia y tecnología para mejorar las empresas, y por otro lado la propuesta de China, que es el control estatal de la producción. Vamos a ver qué sucede. Desafortunadamente México está entre los dos. Requerimos nosotros chips chinos para venderle autos a Estados Unidos. Estamos literalmente a la mitad de esta batalla de electrónica y esperemos que en los próximos años se empiece a resolver. No antes, no va a ser cuestión de meses, sino quizá de 2, 3 años, y que podamos recuperar esa parte muy importante de nuestro comercio internacional, no solo con los autos, sino con otros dispositivos electrónicos, computadoras, celulares, que son los componentes más importantes de nuestra balanza de exportación tecnológica. Mientras tanto, pues hay que cuidar lo que tenemos, porque muy probablemente no haya posibilidades de reemplazarlo en los próximos semanas o meses. Pues sería mi mensaje de hoy, Marcos. Muchísimas gracias.